Buenas noches a todos. Tengo el honor de presentarles a don Luis Sola Gutiérrez, catedrático de filosofía que está dando clases en el Instituto de Salabriano. Azabré es muy conocido por todos, impulsor del taller de lectura de este pueblo, así como colaborador de artículos en el programa de fiestas y en todo lo tocante a la cultura. Ha escrito varios cuadernos referidos a la historia de este nuestro pueblo y hoy está aquí para presentarnos el último, llamado Las añoranzas azabresas. En nombre mío y de todo el ayuntamiento le damos las gracias por toda la ayuda que nos ha prestado y todo lo que ha hecho en favor de este pueblo. Y ahora doy paso a Frutoso para hablar del libro. Hacer alguna reseña, no sé, pocas pinceladas del primer capítulo del cuaderno número 14 que se titula, Las añoranzas azabresas de Don Jesús Monreal Zamora. Ya, entonces el primer capítulo voy a intentar no centrarme demasiado e intentar hablar de aquellas cosas que me parecen más interesantes, aunque son todas. Que conste que lo que voy a decir es una parte mínima de lo que contiene el capítulo. O sea, que tienen cosas tan importantes o más que las que voy a hacer. La intención es que nos acerquemos a la historia de nuestro pueblo, la historia de personas, yo diría personas anónimas, sencillas, humildes, que trabajaron y se esforzaron por mejorar sus condiciones de vida, que hicieron posibles los avances de nuestro pueblo, de nuestra sociedad. Esa es la base de la historia. Lo que dice en el preámbulo, muy bien, Luis, hablando de la historia, pues muy bien, pues en base pues, a lo que escribe Ursula, vamos a empezar situándonos un poco en cómo sería Zagra hace 130 años, justo cuando nació don Ángel Monreal Zamora. Si nos imaginamos un paseo por el pueblo, todo, repito, está sacado del primer capítulo. Si nos imaginamos un paseo por el pueblo en aquellos años, caminaríamos por calles sin suelo firme y frecuentemente embaladas, porque solo unas pocas estaban empedradas con cantos rodados. No existía todavía ni el alcantarillado ni el agua corriente, por lo que veíamos por las calles a mujeres con cántaros en la cabeza, llevando agua a sus casas desde las fuentes o ríos. La cuadra era el lugar habitual para hacer las necesidades. La presencia de numerosos animales en las casas otorgaba a estas y a las calles unos olores bastante desagradables y un ambiente muy poco higiénico. Algunas cosas de estas las hemos visto, las hemos conocido nosotros bien en el siglo XX, sería la segunda mitad del siglo XX, por ejemplo, lo de la cuadra y lo de los animales. Por la noche la iluminación era muy escasa. Tendríamos que guiarnos por una tenue luz que nos proporcionaba algunas humildes farolas de petróleo. El ritmo de la vida local estaba regido por el toque de las campanas de la vieja torre, torre que estaba situada encima de la capilla bautismal, el actual baptisterio, que tenía en aquellos tiempos un papel simbólico y afectivo mucho mayor del que ahora podemos sospechar. En 1860, la población de Azagra, con 1.756 habitantes, triplicaba a la de nuestra vecina San Adrián, que solo tenía 562 habitantes. En el año 1900, es decir, 40 años más tarde, contábamos en Azagra con 1.797 habitantes, solo 41 más, lo que nos indica que de 1860 a final de siglo, Azagra vivió un periodo de estancamiento poblacional, debido a la pérdida de numerosos vecinos que se vieron obligados a emigrar para buscarse la vida en otros lugares, y a dos grandes desgracias, acaecidas en estos años. En 1874, la caída de la Peña, que ocasionó 91 muertos, y 50 familias tuvieron que llegar porque se quedaron sin familia, perdón, sin vivienda. Y en 1885 la epidemia de cólera, con muchos fallecidos. Aquel año murieron en la zona 131 personas, cuando en línea eran de 60. ¿De qué vivían? ¿Cómo vivían los azabreses de entonces?
La población activa de Azuaga se dedicaba, lógicamente, casi en su totalidad a la agricultura. La mayor parte de los mozos y hombres casados trabajaban en el campo, como arrendatarios, jornaleros o braceros, pues la propiedad estaba en manos de muy pocas familias, algunas de las cuales no residían en el pueblo. Eran las llamadas haciendas foranas. Para hacernos una pequeña idea de esas diferencias de renta, bastaría considerar que, por ejemplo, en los roldes, las listas, roles de contribución del año 1985, hay pocas familias que dejaron capitales superiores a los 10.000 reales, mientras un buen número de azagreses estaban entre los 100 y 200 reales. Entre los propietarios foranos podemos destacar al marqués de Falces, que figura con un capital de 15.355 reales. Muchos campesinos, humildes cabezas de familia de entonces, huían a la dureza de sus trabajos, a la escasez de sus ingresos. En aquellos tiempos un dolor muy grande que era el de ver a partir de sus hijos al ejército, a la milicia, a la mili. Entonces existía el rescate económico, pero el rescate económico era, tenían que pagar, si les tocaba en España, 1.500 pesetas, si les tocaba en ultramar, 2.000 pesetas. O sea, cifras que eran inalcanzables en aquellos tiempos para la gente. Algunos les correspondían a lugares tan lejanos como Cuba y Filipinas, que entraron en guerra en el año 1898. Pero tenemos que situarnos que nos encontramos en la etapa que se llamaba la Restauración. Después de la República, de la Restauración, que en este año 1898 es la regente de la Jefatura de Estado, de la regenta María Cristina, mujer de Alfonso XII y padre de Alfonso XIII. Y en esos momentos estaba de presidente del gobierno, el título del partido estaba el riojano, era de Torrella de Pamelos, Sagasta, era entonces el presidente. Entonces Cuba y Filipinas eran las colonias que nos quedaban, Puerto Rico, las últimas colonias que nos quedaban ya en el siglo XIX. Se ha comentado más de una vez la trágica anécdota del padre Cartavares del desastre de Cuba y de Filipinas. Se dirigía a algún puerto español a recibir a su hijo y no era capaz de reconocerlo. Y es que en la travesía de Cuba a España, de unos 13 días de duración, una media de 6 soldados al día eran arrojados al mar después de haber sucumbido ante la enfermedad de la que habían aquejados. Los que llegaban lo hacían en un estado tan penoso que parecían cadáveres ambulantes, eran irreconocibles. En el acta municipal del 3 de enero de 1897 se da lectura a una instancia presentada por el vecino de Azagra, Gregorio Solá de Mas, en la que dice que reconoce al adeudado del ayuntamiento las contribuciones del pasado año, por carecer de fortuna, pero que teniendo en cuenta que a su hijo Bernardino, soldado en Cuba, se le adeuda las 25 pesetas que le corresponden como subvención, solicita, se le cobra la contribución de dicha cantidad, entregándole lo restante para sustento de su familia. Por fortuna para Gregorio y los suyos, el ayuntamiento accedió a su petición. No tuvo la misma suerte el vecino Marcelino Lorea, que en 1898 solicitaba ayuda para atender la grave enfermedad de su hijo recién llegado de Filipinas y el ayuntamiento denegó su petición alegando escasez de fondos. La gente sencilla, es decir, la mayor parte de la población, hemos visto que vivía en condiciones muy penosas y sufrió como nadie los errores de una clase política y militar de aquellos tiempos bastante alejada del verdadero sentimiento del pueblo. Los ayuntamientos procuraban realizar alguna obra que pudiera dar trabajo a los jornaleros, de modo que particularmente en otoño e invierno podían conseguir el jornal que el resto del año llegaba a través de las diferentes maneras del campo. En estos años en Azagra se hicieron además dos importantes obras públicas que dieron puestos de trabajo que representaron sobre todo un gran beneficio para el pueblo. La primera fue el desvío del cauce del Ebro. Todos sabemos que la proximidad a la población siempre ha supuesto una amenaza gravísima que se sumaba al peligro siempre presente de la vez. Esta obra, que fue muy importante en aquellos tiempos, se realizó en los años 1889 y 1990, siendo alcalde don Fructuoso Fernández de Manzanos. Y la segunda, la construcción del nuevo cementerio de las Esparadas. El anterior se encontraba enfrente de lo que es la bodega cooperativa, hacia la Peña. Este cementerio se construyó en el año 1897, siendo alcalde don Luis Monreal y párroco don Segundo Arriaga, que lo bendijo el día 12 de septiembre de ese año. Otra forma de obtener ingresos que tenían nuestros antepasados era pujar en subasta pública para quedarse con el desempeño de tareas u oficios que dependían del ayuntamiento, por ejemplo, el peso público,
garapito, con impuestos de garapito, la taberna, la mitocantería, el paso de la barca, pastores de ganado, etc. Y curiosamente existía también el campo de apreciador. El apreciador era el encargado de tasar los daños que causaba el ganado en los sembrados del pueblo. Y el de peatón conductor de la correspondencia, el título peatón conductor de la correspondencia, al que se le subió el sueldo en el año 1900 a 50 céntimos diarios. Cobraba hasta entonces 3,75 al mes. 3,75 pesetas. Mejor lo tenía, por ejemplo, el organista. En 1897 el ayuntamiento contrató a Mateo Parra de San Adrián con el sueldo de 550 pesetas anuales, de las cuales 361 corrían por cuenta del propio ayuntamiento y el resto de la parroquia. El salario de los jornaleros del campo oscilaba entre 1,25 y 2 pesetas diarias. Para comprender lo que ese sueldo podía representar, debemos tener en cuenta algunos precios indicativos. Una arroba de patatas, 11 kilos y medio. La arroba es la medida de peso que da la arroba que tenemos en internet. 11 kilos y medio. Pues costaba una peseta. Lo mismo costaba una docena de huevos. El kilo de carne de cordero o de ternera subía ya a 2 pesetas. Estamos hablando de que ganaba 1,25 a 2. El jornal de un obrero en las fábricas importantes de la época podía ser de 3 a 4 pesetas. Una comida frugal a base de huevos fritos, con patatas, vaso de vino, panecillo y fruta, venía a costar 70 céntimos. Si la comida de más en judía, ya valía pues, de una a dos pesetas. Afortunadamente en la Zagra, la gente sencilla disponía de los frutos del campo y de productos animales, lo que suponía una importante reducción del gasto al no tener que comprar todo en la tienda. Pero a pesar de todo ello, la mayor parte de los ingresos de las clases humildes se dedicaban a atender las necesidades básicas. Por lo que no había lugar ni para el ahorro en previsión de desgracias, ni nada, se gastaba lo que se ganaba. No sé si el tiempo que vamos. Bueno, desde el punto de vista sanitario, vamos a hablar de la sanidad. Nuestro pueblo contaba entonces con un equipo facultativo formado por médico, farmacéutico y practicante. Es muy curioso ver las condiciones de trabajo de cada uno de ellos que lo diseñaba el ayuntamiento. Y el ayuntamiento comisionaba en diciembre de cada año una lista de familias pobres. Familias pobres que tenían derecho a asistencia médica gratuita. Podemos ver decir que Zara entonces contaba con una, vamos a decir, aceptable atención primaria, pero las condiciones higiénicas, lógicamente, de salud, pues estaban muy alejadas de las que ahora podemos disfrutar. Había una altísima mortalidad infantil, muy cercana a 200 por mil. Abundaban enfermedades como la escarlatina, viruela, difteria, así como frecuentes muertes por pulmonía y tuberculosis. Y si ya era difícil la vida en esos años, en el verano de 1885 nos llegó la terrible epidemia de cólera. En ese momento el médico titular de Azagra era don Antonio Vieta, por lo que presidía la Junta Local de Sanidad. En una reunión celebrada el día 6 de junio, acuerda que se publica un bando en todo el pueblo dictando reglas y haciendo entender a los habitantes de Azagra que no existe remedio seguro para librarse del corte, ordenando a la vez la limpieza de las casas, corrales, calles y demás sitios próximos a la población, aconsejando también el blanqueo general de las viviendas y prohibiendo la venta de alimentos sin previo reconocimiento del inspector sanitario. El inspector sanitario era Francisco Garrondía. Posteriormente, se dispuso, por si fuera necesario, la utilización del fortín de la barca, como la azadeta, para aislar a los posibles contagiados. En Mazarra, la epidemia de cólera alcanzó su punto culminante entre los días 15 de agosto y 19 de septiembre. En el espacio de poco más de un mes, 54 azagreses de todas las edades murieron como consecuencia de esa mortal enfermedad. Ya he dicho antes que fallecieron ese año 131 personas, cuando la media anual de fallecimientos era 60. Y para terminar voy a coger brevemente algunos aspectos de la educación en esos años. La enseñanza se centraba sobre todo en la lectura, la escritura y el cálculo, alcanzando también unas nociones elementales de geografía, historia y ciencias naturales bajo un título que era Lecciones de cosas. En el caso de las niñas, esta formación primaria y básica se completaba con el aprendizaje de las características labores del hogar. Especial importancia se atribuía también a las reglas de educación y urbanidad, lo que sería educación en valores.
que se realizaba a través de poesías, fábulas o cuentos de carácter moral. La mujer era educada desde niña en el recato, así como en el respeto y sumisión a la autoridad masculina, primero a la del padre y luego a la del esposo. Las condiciones que rodeaban el mundo escolar no eran buenas. Para empezar, el sueldo de los maestros era bajísimo. Los edificios que hacían de escuelas dejaban en general mucho que desear. Tenemos orgullo de ver las escuelas que se construyeron y se inauguraron en el año 52 y ver cómo ha quedado ahora, cómo era una buena obra que se hizo. Era buena obra, ya que ahora es un lujo, ¿no? Pero para azar. Bueno, pues los edificios de entonces me imagino que serían, dejaban mucho que desear todos. El número de alumnos por aula era excesivo. La pedagogía es pues, bastante elemental. Se basaba pues, en la repetición mecánica y en el castigo. La tasa de absentismo de los niños, pues, altísima. Habitualmente los niños se privaban a sus padres en las tareas del campo en cuanto les era posible, sobre todo en ciertas épocas del año, ¿no? Las cosechas. La enseñanza primaria, en aquellos tiempos, corría a cargo del ayuntamiento. Era responsable, además, del nombramiento de los maestros. La escuela de niños estaba regida por don Eustaquio Díaz. Paco Arbeloa llegó ya en el siglo XX, 1902. Y la escuela de niñas por doña Dolores Lacor, hermana de Basilio Lacor, que fue un importante político, periodista y militar. La segunda enseñanza estaba reservada para un número muy limitado de la población y comenzaba con el examen de ingreso a los 10 años. Solo existían unos 60 institutos en toda España. Yo recuerdo cuando empecé también a estudiar en el Instituto de Calahorra, no sé cuántos había en España, pero muy pocos, porque en Navarra no había más que uno. La estudiante femenina en Papel no había más que uno, mientras que en La Rioja estaba el Instituto de Logroño y el de Calahorra. Muchos estudiantes navarros, incluso de la partida de la ciudadana, empezaron los estudios en Calahorra. La universidad en aquellos tiempos resultaba totalmente ajena a las posibilidades de la juventud. Las tasas de analfabetismo estaban al final del siglo en un 64%, pero daos cuenta que al principio del siglo XIX las tasas de analfabetismo en España eran del 94%. Y ya vamos a está bastante triste todo el panorama de estos 20 años últimos del siglo, pero vamos a ver un poco también que también nuestros antepasados sabían disfrutar, también se divertían, vamos a agarrar un poco el tema, ¿no? Entonces, lo que sí suponemos es que los pocos ratos yo creo que teníamos iban a las tabernas que había en el pueblo, también solían acudir a la plaza pública los domingos al baile, o contemplar el juego de la pelota en el rebote. Los niños, pues una de las diversiones más habituales era las peleas a pedradas, un barrio contra otro, era una de las características, también el tirabete para cazar pájaros. Pero quizá lo más importante eran las fiestas. Las fiestas patronales construían desde tiempo inmemorial, yo pienso que el principal ocio organizado de la vida de los pequeños pueblos. Por entonces ya se celebraban la zarra las fiestas de ambos patronos, Virgen del Olmo y San Gregorio, y otras fiestas menores como la Torrella a San Esteban y el día de San Isidro, que tenía, como sabéis, una especial realce. En el acta municipal del 5 de agosto de 1980 aparece sintetizado todo un programa para las próximas fiestas de la Virgen del Olmo. Dice, para el día de la patrona, función religiosa con sermón, a ser posible del afamado padre Burgos, misionero del corazón de María. Era curioso como casi siempre se creía un sacerdote de fuera, de Calahorra, muchos de Miranda, de Ebro, a decir el parejérico del día de la patrona o del patrón. Daros cuenta que en aquellos tiempos también había más curas en el pueblo, porque junto a los curas del pueblo solían haber unos cuantos curas nacidos en la tarde que se llamaban los curas pinongos, que no lo había nunca. Curas pinongos porque habían sido obligados a la misma vida. Cuando eran curas pinongos, había dos o tres curas en estos años, al final del siglo. Por la noche había colección de fuegos artificiales de don Matías Pérez de Estella, siempre que no estuviera de 300 reales. Se propone también un día de vacas o novillo, si algún ganadero de la comarca acepta a cambio de 2 meses de hierba en el soto de Alcadiel. O sea, que habría con condiciones. Pero se supone además que se haga la oferta nada menos que el acreditadísimo ganadero Nazario Carriquín. Bueno, al final se contrataron las vacas, pero el ganadero fue Agustín Berger. Y ya me acaba diciendo que ya en actas posteriores ya se puede leer que para dar más realce a las fiestas se celebren este año corridas de mujeres con cántaros y de chicos metidos en sacos.
Estoy diciendo nada. Bueno, pues simplemente serán estas pinceladas, solo pinceladas, repito, de lo que es todo el primer capítulo, que es muy interesante, y recomiendo leerlo, para aproximarnos ya un poco a lo que es la historia de nuestro pueblo, ¿no? Y sobre todo darse cuenta de cómo eran las condiciones, las características, el modo de ser, las formas de vida, del lugar donde vino a nacer don Ángel Morreal Pavón. Tanco, que viene de Pamplona muy amablemente, que es protagonista y actor principal en muchas asociaciones e intereses, y que está aquí sobre todo no por su gran actividad polifacética, sino por haber sido conocedor especialmente de don Luis Monreal Tejada, hijo de don Ángel Monreal Pagola, a quien escuchamos en 2003 en las escuelas de Francisco Arbeloa, cuando vino a nuestro pueblo y nos dio una charla muy amena con 91 años cumplidos. Te doy la palabra a Jesús Tanco. Bueno, muchas gracias, Luis. Bueno, querida alcaldesa, querido párroco, querida bibliotecaria, queridas fuerzas vivas de Azarra, queridos compañeros de profesión docente, amigos que también habéis venido. Bueno, yo estoy aquí feliz. Desde que llegando he visto muchas cosas buenas, ¿no? Este grupo escolar, el 52, precioso. Esta marcha que vais a hacer desde el Camino de Santiago mañana, hacer recorridos de Burgos hasta Castrojedín. En fin, me encuentro realmente gratísimo. Me dais una envidia tremenda, porque hay pocas poblaciones en Navarra que tengan la suerte de contar con un grupo de historiadores y de personas interesadas en la historia y que además con perseverancia se publiquen anualmente los cuadernos. Yo, la segunda vez que vengo a una presentación y me toca hablar de don Luis Monreal y don Ángel Monreal, los Monreal de Azarra. Pero bueno, me encanta, yo creo que lo leeré esta noche entero el cuaderno, ¿no? Porque hay cosas que me interesan. Por ejemplo, lo de la epidemia de la Virgen del Cólera. En Olite no hubo un solo muerto, ¿no? En esta epidemia. Y de nuestra patrona es la Virgen del Cólera. Es una Inmaculada de Concepción, Inmaculada en la advocación de la Virgen, a la cual se hizo una novena especial. Y entonces celebramos los de Olite el 26 de agosto la fiesta de la Virgen del Cólera, aunque no conozco ninguna cólera ni colerilla. Pero bueno, es nuestra patrona. Hace poco se hizo en la Universidad de Navarra, yo asistí a la tesis doctoral sobre esta epidemia de 1885. Hay muchísimo material, yo he trabajado unos años en el archivo administrativo del gobierno de Navarra y hay muchísimo material sobre esta epidemia. No ha sido la única, ni mucho menos ha habido a lo largo de la historia distintas epidemias. Pero en fin, me parece muy importante que también se haga referencia a esta calamidad como la epidemia, y como otras que nos asolan periódicamente, pues la vida se compone de gozos y de desgracias, y bueno, pues hay que destacar unas sobre otras y bueno, vivir un poco pues de acuerdo con estas constantes nuestras, ¿no? Bueno, me dais una sana envidia porque os manejáis a una persona de, como don Ángel y la familia de los Monreal, ¿no? En Navarra somos un desastre para nuestros hijos y nuestros convecinos, ¿no? Yo he tenido experiencias curiosísimas, por ejemplo, la del centenario de José María Iribarren, el escritor probablemente contemporáneo más leído y vendido. Pues hicimos algo en Tudela, hicimos en Pamplona, pero bueno, ha pasado sin pena ni gloria, ¿no? Bueno, pues hay centenarios, y a mí me gusta mucho organizar este tipo de reconocimientos a las personas, y desde luego os puedo decir que yo creo que en Navarra es el lugar donde menos placas hay de reconocimiento a sus hijos, porque claro, donde, en fin, ser profeta de su pueblo, vamos, es algo más difícil que ser premio Nobel, casi, vamos, o sea, bueno, pues aquí honráis, y yo creo que justamente hacéis una buena justicia, pues hablando o escribiendo sobre este tipo de personas tan interesantes. Yo la vida me dedico a escribir, a enseñar y a hablar, Para escribir tienes que leer mucho, hay que leer, y este tipo de documentación y las historias locales, que son muy difíciles de hacer, pues te ayuda mucho, ¿no? Si te vas a dedicar a la ciudad, tienes que aprender,
aprender y aprender todos los días. Y si te dedicas a hablar, pues tienes también que escuchar mucho, ¿no? Estos testimonios, estas personas mayores que nos pueden enseñar tanto, también de los más jóvenes podemos aprender, ¿no? Y en este caso yo tuve la ocasión de conocer a Luis Monreal, el hijo de Don Ángel, por una cuestión, era amigo de un amigo mío, de Rubén Tejada, que era médico dermatólogo de Castejón, que era primo carnal suyo, y Rubén era el secretario de una sociedad cultural, la Peña Pregón, de la cual yo era el vicepresidente. Y entonces, bueno, pues hicimos muchísima amistad. Y como a don Luis Monreal, lo de enseñar se le daba muy bien, yo me acuerdo, llevaba apuntadas todas las conferencias, y clases que daban, eran 2.200 conferencias. Lo de hablar, ni os cuento lo amenísimo que era, y lo de escribir, bueno, pues ya luego os diré alguna cosa sobre lo que escribía, ¿no? Enseguida sintonizamos y desde luego, pues en fin, pues he tenido una gran amistad con él y con la familia. Y de eso os voy a hablar cuatro palabras. En fin, he leído, me mandó Luis, La semblanza de Don Ángel Monreal Pavola, y en sus páginas se hace una semblanza muy interesante. Y yo, a través de su hijo, don Luis Monreal Tejada, pude conocer de él muchas cosas y muchas facetas. Don Luis, nacido en el mismo año que mi padre, en 1912, y coetáneo a sí mismo de figuras ilustres de la cultura navarra, como Eugenio de Burgos, don Florencio Idiáquez, me dispensó, como decía, una amistad extraordinaria después de haberlo conocido personalmente en una exposición jacobea. Él era mi amigo de un pintor que vino a exponer en Cometa de la Universidad de Navarra, y lo conocí esporádicamente allí, luego lo vi un par de veces, y después tuve, a partir del año 90, pues esa relación a través de Rubén Tejada. Bueno, las biografías familiares están perfectamente reflejadas en este cuaderno que hoy presentamos, por lo que voy a ceñirme a un aspecto de la vida de don Luis que me tocó de primera mano conocer. Don Luis recordaba con mucho cariño sus estancias en Jaca. Jaca, se habla también de los cursos de verano en los que desde sus inicios de 1927 acudió su padre. Era una universidad de verano, parecida a lo que hubo después de Méndez Pelayo, y otras universidades de verano que se han puesto de moda, ¿no? Bueno, la universidad estaba organizada por la Universidad de Zaragoza y las clases estaban en un colegio de los Escolapios en el casino de la ciudad, reservándose un teatro, la Unión Jaquesa, para los actos solemnes. Los profesores tenían una residencia propia y había una vida muy bonita e interesante de ese veraneo en la montaña, allí en Jaca, al lado de los Pirineos. Entre los alumnos no españoles que acudían a los cursos se contaban un buen número de franceses, que procedían de universidades de otro lado de los Pirineos y que aportaban estas a algunos profesores. Y el papel de don Ángel Monreal en este contexto era fundamental. La revista Universidad recoge fielmente la memoria de la Universidad de Zaragoza y en ella las actividades de los cursos de verano como integrantes de la vida ordinaria de esta institución. Vale. En la memoria de la Universidad de Zaragoza, en el curso 54-55, se indica que el profesor de la Universidad de Zaragoza, don Ángel Monreal Pavola, se hizo cargo del curso de lengua francesa al que asistieron 8 alumnos residentes y 32 extranjeros. Don Ángel era también un buen conversador. Tenía en su casa en Zaragoza una tertulia festiva los domingos a la tarde, a la que acudían amigos suyos que prolongaban a su mesa en una amigable charla paralela a la de las señoras que también platicaban dentro de estas buenas relaciones que trascendían los asuntos profesionales. En la tertulia masculina había un magistrado que, como una simple anotación de delicadeza, cuando de un modo u otro se hacía mención de algún procedimiento judicial, con buenas formas se ausentaba de la reunión. De estas cosas y de otras muchas, mi amiga Charo Virto, amiga de temas culturales, que también platica bastante, y es muy de tertulias, pues me contaba cosas y anécdotas muy bonitas. Don Luis Monreal Tejada se crió en este ambiente de cultura superior, de conversación amigable y exponente de una amenidad amplia. Su doble titulación de licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras no le impidió dedicarse a la divulgación cultural y hacer llegar a la audiencia periodística los saberes más interesantes en estos campos de las humanidades y de lo jurídico. Escribió desde temprana edad y ejerció el periodismo. El registro oficial de periodistas abierto en 1939 tenía el carnet número 472 y su primera dedicación profesional en este campo fue en 1933
como redactor del noticiero en Zaragoza y que competía con el periódico de institución y liberal Heraldo de Aragón, con un periodismo más cercano a los problemas de la calle y una clara orientación católica. En el capítulo de escritor, Luis Monreal es autor de bastantes títulos. Algunos de ellos me gustaría glosarlos, aunque fuera brevemente, puesto que tuve la ocasión de comentarlos con el autor desde 1993 hasta 2005 en diversas entrevistas y conversaciones. Antes de los que voy a reseñar, escribió, quiero destacar, títulos tan interesantes como las 100 mejores obras de la literatura española, La Catedral de Vic y las pinturas de José María Ser, catálogo de la colección Ricard de Escultura y los 7 volúmenes que escribió con su hijo Luis sobre la pintura en los grandes museos. Sabéis que este hijo Luis pues, ha tenido cargos muy importantes, fue director general de la Fundación de la Caixa y ahora está en Suiza, ha tenido un cargo muy importante también, etc. Por razones de espacio, me ocuparé tan solo de 5 libros. El primero de ellos es un práctico diccionario de términos de arte. Concretamente, Diccionario de Términos de Arte y de la Juventud, Barcelona, 1992. Es un libro útil que ofrece definiciones y descripciones referentes a arquitectura, escultura, pintura y iconografía. La editorial, en la contracubierta, destaca de su autor. Es de la Real Academia de las Buenas Letras de Barcelona, historiador y tratadista. Y basándose en el prestigioso diccionario de un autor, ha creado este magnífico diccionario que incluye el rico vocabulario español e hispanoamericano y los conceptos de otras disciplinas humanísticas vinculadas al arte. Don Luis estuvo muy satisfecho con este diccionario, según me comentó en varias ocasiones, por haber sido de utilidad en el ámbito universitario y también en los profesionales del arte. Su vasta cultura en el mundo del arte queda de manifiesto en estas páginas precisamente del diccionario. Otro libro importante fue publicado en 1999 sobre el arte destruido o recuperado en la zona republicana durante la Guerra Civil. Me consta, concretamente se llama Arte y Guerra Civil, editorial Laval de Osera, Angüesa, Cuesta, 1999. Me consta la delicadeza con la que escribió este libro, que fue compatible con decir la verdad sobre el saqueo, la destrucción y profanación de numerosos monumentos y obras de arte, la mayoría de carácter religioso. No fue la que al final lo hizo, la primera editorial a la que acudió con el original, pero la buena acogida del público compensó a Luis Monreal todo el sacrificio de elegir editorial. Esta hacía resaltar en el libro que el autor, por su destacada actuación en el Servicio de Recuperación Artística durante la Guerra Civil, fue nombrado comisario de Patrimonio Artístico Nacional con jurisdicción en Cataluña, Valencia y Baleares. El libro que me dedicó, un ejemplar de él, con estas palabras, a Jesús Tancolerga en comunión de ideas y en entrañable amistad, es un libro testimonio de esas memorias muy significativas de lo que hizo por rescatar obras de arte y ponerlas en los museos adecuados. Destaca su intervención en la recuperación de la Loma de Elche y en otro orden, también destaca en el libro su trabajo incansable para lograr que el monasterio de Poble tuviera una comunidad cisterciense, cosa que logró con gran esfuerzo tras haber hecho gestiones fructíferas en Italia. A Don Luis le gustaban mucho los cistercienses, en general el Camino de Santiago también le chiflaba, y las órdenes religiosas militares. Concretamente, él quiso que a la hora de la muerte se reconociera ese carácter de amigo, de monje o de hermano cisterciense. Él era muy, en fin, muy devoto, ¿no? En este tema de la guerra, pues dice las cosas, todo se puede decir según cómo se diga. Y a veces los mayores estragos y saqueos que hubo, dichos con finura. A mí contaba Don Luis que su padre le decía que en la Zagra, cuando venía a Zagra a fiestas, pues tenía que ir a dos sociedades de baile. No sé si uno era la de izquierda y la de derecha, o la de ricos y pobres, bueno, estas cosas, yo no sé exactamente. Dice, mi padre decía, tenéis que ir a las dos, y vamos a las dos. Bueno, pues una cosa muy, significativa de esta delicadeza con la cual trataba estos temas también, con perspectiva histórica y, por supuesto, sin ningún tipo de resentimiento ni nadie. Bueno, otro libro va a publicar en el año 99, que va a ser muy interesante y de grandes pretensiones, en el que puso mucha ilusión dada su larga dedicación a los amigos de los castillos, siguiendo los postulados de Hispania Nostra, entidad pionera
de defensa del patrimonio. Él fue presidente de la Asociación de Amigos de los Castillos y luego nombrado un presidente honorario, le chiflaban los castillos también. El libro de gran formato acerca de los castillos medievales en España, concretamente Castillos Medievales en España, Lubers Editores, Madrid, 1929, con fotografías de Domingo Mora. El volumen que yo dedico, María Jesús Tanco, mi gran amigo, este libro de Lohores a la gloria de España en sus castillos, con un fuerte abrazo, Luis. El detalle además fue doble, pues dio mi nombre a Luis del Olmo para que me entrevistara acerca del libro en su programa radiofónico de protagonistas. Cuando me preguntó por cuál era el castillo más interesante del libro, no dudé en contestar que el Dolinte, por aquello del paisanaje. Por cierto,